Yo con Ariel tuve contacto por última vez a las 10 de la mañana, cuando él se va de acá de mi casa para su casa, él se iba a acomodar sus cosas y demás. Y bueno, en el medio del día, del transcurso del día, hubo un hecho fortuito al frente del mercado de Abasto, donde se quema el lugar donde trabaja mi papá, a lo cual yo me voy ahí, tuve casi hasta las 7 de la tarde. Entonces yo tenía que trabajar el sábado a las 10 de la mañana, y entonces le dije, bueno, si me vas a estar llamando toda la noche, no me vas a dejar dormir. Vení, le digo. Y ahí él me pregunta qué necesito. Y yo estaba muy descompuesta por lo de tanto monóxido de carbono que habíamos inhalado en el incendio. Y bueno, le pedí un Actron, que es lo único que me calma el dolor a mí. Y él, con toda la buena voluntad, lo fue a comprar. Lo consiguió en el kiosco del parque. Y de ahí me mandó un audio a mí, avisándome que ya salía para acá. A lo cual él era muy rápido para caminar, para correr, además, porque toda su vida fue deportista. Y bueno, empezó a demorar, a demorar, a demorar, me llamó mucho la atención. Como a los 15, 20 minutos siento una ambulancia, entonces yo le mando un mensaje, le pongo, ¿estás bien? No me contesta. Al rato le mandé otro mensajito a los 4 o 5 minutos y le puse, Ariel, escuché una ambulancia, necesito saber si estás bien o qué pasó, porque no. Tampoco recibí respuesta. Yo creo que en ese momento él lo han querido, lo han arrebatado, lo han sorprendido, porque parece ser que hay cuatro sospechosos. Lo han sorprendido y lo han arrebatado por detrás. Tampoco le vi marcas en el rostro yo ayer, así que presumiblemente él se da vuelta después y recibe las otras tres y una que es la definitiva, que es la del corazón, que a decir de la autopsia fue la que le provocó la muerte. Realmente no se puede creer. No se puede creer que pasen estas cosas, no se puede creer que por un celular, ¿me entiendes? Yo sé que él se ha resistido al robo, yo sé que ha sido un robo porque él se ha resistido porque Ariel era muy impulsivo, un chico muy, en sí era deportista y él le gustaba el kempo, el karate y sabía pelear, no era un chico que no sabía pelear, pero bueno, lamentablemente las otras personas tenían elementos contundentes. ¿A qué se dedicaba Ariel? Él trabajaba, su último anterior trabajo fue en PedidosYa, que él, bueno, ahora estaba arrendando esa cuenta para otra persona que estaba trabajando para él, digamos, y también estaba trabajando en una construcción, estaba trabajando en una construcción del albañil, mismo con el compañero que convivían, así que él estaba contento, estaba feliz. Yo a ustedes les hice escuchar el audio, yo me quedo con la tranquilidad de que él, por lo menos, se fue feliz. Así que bueno, eso simplemente, yo lo único que quiero es que se haga justicia para tranquilidad primero de sus dos hijas, que él deja acá, él las quería mucho, a sus hijas, a la mamá de sus hijas también las quería mucho, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus cinco hermanos los amaba. Nombras mucho este audio, el último que nos hacías escuchar fuera de cámara. ¿Querés compartirlo para Sí, conocer su voz también? este era Ariel. Les comparto esto que fue el último audio que me mandó porque estaba muy contento. Primero porque yo estoy en un proceso para bajar de peso y él quería subir de peso y estaba muy contento que había subido. A las 2:38 este fue el último audio que él mandó. ¿Sabes qué? Aumenté 3 kilitos de choncito. Estoy escuchando tu tema. Ya fui al kiosco y ya salí para allá. Te conseguí lo que tú necesitas. Sí, la policía me dijo que estaba el Actron, los chocolates, todo lo que yo le había pedido. Así que bueno, así como yo le pedí y él cumplió, yo sé que él querría que yo hiciera lo posible para que se haga justicia y quiero eso, simplemente. Y llamar a toda la sociedad, que el que tenga un dato para aportar y demás, va a ser más que suficiente.